Good evening, class. Hi, good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, how was your day? It was very busy, teacher. Because I was playing my instrument all day. What do you play? Trumpet. Oh, nice. I can play flute, sweet one, and also quena. What is quena? Quena is the typical one that you don't put it in your mouth, but here. It's similar to oboe? No, quena is like a flute. Oh. But you put it has not something to put in your mouth, but it is like just a tube, and you have to put it here. And I understand. And you have to like a pito in Spanish. No, the pito you put it in your mouth, but the quena you put it here. Okay, and then you blow. And it's like the one that you used to play typical music for Peru. That is And flauta, also es tipo flauta, pero solo que son de bambú, ¿verdad? Yeah. Yes. Could be bamboo and could be other things. And material. Other woods. Yes, other woods. I had a friend that made quenas from PVC pipes. Oh. And there is also zampoña, which is different sizes of pipes joined together, and you had to go from one to the other. That is zampoña. I can also play that. And piano. I can play piano. Piano. And I learned to play just one song with the guitar, which was I close my eyes. I can nice. Wow, you can sing, teacher. I learned to play that song in 10 minutes. I started in canto singing 2 years ago. Uh-huh. But I don't practice. But I like think. I told you that you have to practice to sing English songs in order to learn the patterns of the language. It's much better to learn that way. Yeah, it's true. Yeah, this advice give me my daughter, because she learned with the Bastard Boys. Uh-huh. they are a modern English, but they can you can understand what they say. It's good. Mm-hmm. It's what I told you, that you have to learn songs that you can understand what they say. Uh-huh. Okay, now let's start then. Can you see the PPT? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. Now,
We are starting with the lesson 2.7. It really works. O sea, de verdad funciona. You may say it when you are giving a suggestion. For example, that someone asks you what they can use for a call, and you suggest something, and you say, it really works. De verdad funciona. You may say also, for example, when I suggest you to learn the tone of a language by learning its music, and I can say, it really works. O sea, de verdad funciona. O sea, so, when you say it, when you are suggest something and you know that it works. Usted sabe que funciona. Okay? Now, this is the other piece from Desiderata. And it says, avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. O sea, evita a las personas ruidosas y agresivas. Son una vejación para el espíritu. O sea, son algo que, o sea, no te ayuda en nada. No te hacen mejor espiritualmente. O sea, las personas gritonas y agresivas. Yo soy gritona, pero no soy agresiva. Yo soy gritona porque when I work in El Salvador, I used to work for UTEC, and I had big rooms with more than 100 students in the room, and sometimes the speakers didn't work, so I worked without microphone. And they had to listen to me, okay? So I can project my voice to let the people listen to me. For a teacher, that's something very good, because if you are a teacher and you cannot project your voice, that is awful if you don't have a good microphone and speakers. Si usted es un profesor y no puede proyectar su voz, no se puede dar a escuchar sin micrófono, es bastante difícil para poder atender estudiantes. And also, I was born without amígdalas. O sea, yo nací sin amígdalas. ¿Verdad? Entonces ya de nacimiento, no tuvieron que cortármelas, no tuvieron que arrancármelas. De nacimiento ya nací sin ellas. Entonces eso hace también que yo no tenga obstáculos para proyectar mi voz. O sea, nací para poder hablar al público. Okay. Any other question about this reflection? Not sure. No? Okay. Thank you. Now, Norma, could you read it, please? Okay. Los que no estén participando, pongan en mute. Okay. Okay. In this session, you will listen to vocabulary related. Mm-hmm. Yes, teacher? Related to containers following this pair, a conversation between a pharmacist and customer will take place. Model there for requests and suggestions are introduced. Modal verbs for requests and suggestions are introduced. Are introduced. Suggestions. Okay. Suggestions. Uh-huh. ¿Entienden what? Todo lo que dice ahí? Sí, teacher. About, vocabulary?
Yes, teacher. Mm-hmm. Yes, teacher. Okay. Yes. Containers. Yes, teacher. Containers. When you go to the pharmacy, when you go to the supermarket, you buy things in containers, okay? For example, when you buy honey, it's a bottle of honey or a bottle of liquid. O sea, cuando usted compra cosas en líquido, compra botellas, a bottle of. A bottle of water. Water. Yes, a bottle of water. Okay. Milk. And when you buy something, for example, like toothpaste, that is a tube, okay? Ointments and things like that come in tubes. O sea, tubos, o así como las pastas de dientes vienen en tubos. Los ointments, o sea, las pomadas vienen en tubos, okay? And you may also buy boxes, o sea, cajas, boxes. Cajas. Mm-hmm. Boxes. Cajas de pills. Ajá, boxes. También galletas, ¿verdad? Vienen en boxes, en cajas. Cookies, a box of cookies. Otros containers serían en la farmacia. You may ask for caps. Caps, son las cápsulas. Las cápsulas son las que se pueden destapar y tienen cositas por dentro, ¿verdad? Y hay otras que se llaman gel caps. Esas así, digamos, como las vitaminas, vitamina A, vitamina D, vienen en gel caps, que son como más suavecitas, ¿verdad? Y no se pueden abrir. Y adentro viene como una jelly. Estas son gel caps. Y también están las pills, como las aspirinas. O sea, que son es una sola cosa, no se puede destapar ni nada. Esas son pills. Entonces, una cosa son caps, tablets, o sea, cápsulas. Otras son gel caps. Y otras son pills. O sea, las pills son como la aspirina, la amoxicilina, ajá. Esas son pills. ¿Ok? Now, conversation. What do you suggest? ¿Qué sugiere? What do you suggest? Repeat, please. What do you suggest? What do you suggest? That is a request. What, o sea, ahí esto está haciendo una request. Cuando usted le está pidiendo a alguien que le sugiera algo, that is a request. Now, two volunteers. Me, teacher. Okay. Start the mail first. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I am getting a cold. Well, I suggest a box of this cough drop. Thank you. And what did you suggest for dry skin? Dry. Some of this new lotion is very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy this day. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? When I read this, I laugh because I say, why she needs three large bottles at once? O sea, porque necesita tres
botellas grandes de multivitamina de un solo, o sea, con una suficiente, ¿verdad? Y cuando se termine hay que comprar la otra, porque cuando son multivitaminas y son grandes traen como 100 y te vas a tomar solo una diaria. O sea, con una tiene para 3 meses. Pero bueno. Yeah. Okay. Now, we will do it. The microphone. Sí, póngase, el que tiene mucho sonido, por favor, póngase en mute. École. Now, listen and repeat. El que tiene mucho sonido no necesita ponerse en un speaker, pero siempre repítalo usted mismo. Okay. Hi, may I help you? Hi, may I help you? Yes, please. Yes, please. Una cosa con respecto al yes. Fíjense cómo lo digo. Yes. Yes. O sea, como una. Yes. Yes. Ajá. Yes. Porque yes. La mayoría de yes. Y en inglés, yes sería como jet, con J. J-E-S. Yes. Yes. ¿Verdad? Yes. La Y se pronuncia como I, como una I. Entonces sería yes. 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 Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Could I have something for a cough? Could I have something for a cough? Este, el que tiene el sonido en el background, póngase el sonido. Hay alguien que tiene mucho sonido en el background. Pónganse mute. Eso. Gracias. Okay. I think I'm getting a cold. I think I'm getting a cold. I think I am getting a cold. Okay. Well. Well. I suggest a box. I suggest a box of these cough drops. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And what do you suggest for dry skin? And what do you suggest? What do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. Of this new lotion. It's very good. It's very good. Okay. And One more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. May I have three large bottles, please? Okay, thank you. ¿Alguna duda con respecto a algo del vocabulario? No, teacher. Now,
a volunteer to read the objective of the lesson? Me, teacher. Yes, right. Go ahead. In this part, participants will be introduced to the use of modal verbs can, could, may, for request, suggestion. Okay. For requests and suggestions. Okay. Now, the modal verbs. Can. 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 Could. Can. Could. 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 May. 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 What are modal verbs? What are modal verbs? They are a type. They are a type of auxiliary verb. We use with other verbs to add more meaning to the verb. After modal verbs. We use the infinitive form without to. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el infinitivo se ocupaba con to, verdad? Para hacer el verbo en infinitivo, que poníamos yes, to take, to drink, to have. Pero en este caso, con el modal verbs, no se necesita poner el to para que sea el verbo infinitivo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está en infinitivo? Porque cuando lo ocupemos con tercera persona, se ponen mute. Cuando vean que en su background tiene demasiada bulla, pónganse mute. Porque no interrumpe. Ok. Lo ideal es que busquen un lugar donde estén solitos para que no se oiga mucha interferencia. Yes. Por ejemplo, cuando ocupamos en tercera persona, no vamos a ocupar el agreement del verbo, que en S o ES al final. Entonces, o sea que cuando ocupamos modal verbs, el verbo siempre va a estar igual sin modificación. ¿Ok? Modals are not used. Modals are not used. With the auxiliary verb to, do. With the auxiliary verb to form the negative. We add not. After the modal. After the modal. To ask questions. We put the modal in front of the subject. Hey. You couldn't pass me that plate, could you? Could you pass me that plate? Ahí, si se fijan, estamos ocupando lo que en inglés se conoce como tag questions. O sea, es como para hacer una pregunta al final, pero como reforzando. Y se hace normalmente al revés. O sea, si la oración es afirmativa, la tag question se hace negativa. Si la oración es negativa, la tag question se hace afirmativa. Dígame. En la palabra could, no se pronuncia la L. Could. No. Ajá. No. La L no se pronuncia, ¿verdad? No. Ajá. Solo la D.
Ajá. Y, okay. Y bien suave, could. Could, okay. Oh, y es más, no se pronuncia la O tampoco. Could. Ah, so, digamos, ah, okay. Uh-huh. Could. Uh-huh. Okay. Son de las cositas del inglés, como les digo, que lo confunden a uno, pero eso se va aprendiendo en la práctica. Yes. A mí en lo particular me gusta que se aprenda todo, o sea, de un solo, o sea, que, por ejemplo, en la Academia Europea, les digo yo que lo sacan, que sacan a las personas analfabetas en inglés. ¿A qué me refiero? En la Academia Europea se preocupan solo por pronunciación y listening. Solo eso. O sea, que usted pueda conversar con las personas. Pero a la hora de que usted, alguien que salió de la Academia Europea, lo quiere poner a leer algo, no entiende qué es lo que dice porque no saben leer. Y no, si no sabe leer, no sabe escribir. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, la máscara. Ajá, también. Pero sí, te sacan rápido hablando, ¿verdad? Pero yo les digo que yo, académicamente, yo prefiero enseñar a leer y a escribir, porque la hablada se aprende ya en el medio. O sea, tú en la calle puedes aprender, en cualquier lugar de native speakers, puedes aprender a hablar inglés rápido. Porque como que el medio te va obligando. Pero uh-huh. En la calle no vas a aprender a escribir y a leer. ¿Verdad? Teacher. Diga, teacher. Sería bueno que hubieran más teacher como usted. Yeah. A mí me gusta hacer énfasis en eso porque sobre todo si lo que queremos es inglés académico, ¿verdad? Porque usted cuando va a ir a aprender a algún lugar, digamos que se gana una beca para ir a otro lugar, usted tiene que saber escribirlo y leerlo, ¿verdad? Sí, es bueno que usted sepa expresarse, pero si usted sabe escribir y usted sabe leer, usted va, por lógica, va a saber también hablarlo. Hablarlo. Uh-huh. Y por eso les hago la aclaración de que siempre sugiero que aprendan música en el idioma que usted quiera aprender. Porque así va aprendiendo el ritmo del lenguaje, ¿verdad? El tono del lenguaje. Okay. Can I have a taste? Can I have a taste? Okay. And if you notice, aquí a la par les he puesto algunas ejemplos también. For example, you may use can for permission, to ask or give permission, you can use my pencils. O sea, puedes utilizar mis lápices. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que la mayoría de native speakers usan can como permission? Mm-hmm. Pero para mí es más una habilidad. Entonces, para permiso yo prefiero utilizar may. Okay. You may use my pencil. O sea, tú puedes, te doy permiso de que uses mis lápices. And ability. To talk about ability to do in the present or future. We can dance very well. O sea, podemos bailar bien. O sea, cuando usted tiene la habilidad de bailar, ¿verdad? Y possibility, to express possibility, he can guess why she is angry. O sea, el can se puede ocupar como una posibilidad. Él puede adivinar por qué ella está enojada. ¿Verdad? Ahí eso está bien difícil, fíjense. Porque generally, I am a woman, and sometimes I don't understand other women.
imagine for a man. Si yo siendo mujer, algunas veces no entiendo a otras mujeres, imagínense un pobre. There are some women that are very tempered, especially when they are in their days. Hay mujeres que tienen un temperamento, cosa seria, especialmente cuando están en sus días, ¿verdad? En mi caso, yo nunca supe diferenciar eso, porque I always stay the same, o sea, siempre me mantengo contenta, alegre, ¿sí? O sea, nunca varié durante el mes, ¿verdad? Porque hay gente que varía durante el mes, ¿verdad? Se dejan llevar por las hormonas, por los cambios hormonales. To make requests in questions, o sea, se pone al principio, ¿verdad? Can we have her address? O sea, podemos tener su dirección. And offer, can I do anything for you? O sea, ¿puedo hacer algo por usted? Now, modal verbs. Repeat, please. Modals. Modals. Do not change in the third person singular. He, she, it. Esas tres personas, o sea, él, ella y eso, son third person singular. Las tres son third person singular. ¿Ustedes saben la diferencia entre cada uno de los pronombres? Porque está first person, second person, and third person. O sea, primera persona, segunda persona. What is the second person? You. You. O sea, tú o usted. Es la segunda persona. Y está en singular y está en plural. O sea, hay primera, segunda y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La primera persona normalmente es la que habla, ¿verdad? Entonces, y en singular, yo, ¿verdad? O sea, hay. No. Y en plural va incluida la persona hablante, o sea, we, o sea, nosotros. Ahí estoy incluida yo, con alguien más, ¿sí? Entonces, second person is the person that I am talking directly. La segunda persona es la persona con la que estoy hablando directamente. En singular sería tú. O para nosotros, vos, ¿verdad? O usted. Entonces, nosotros tenemos tres formas de tratar a la segunda persona. En inglés, solo hay una forma, que es you, ¿verdad? Es más, you se ocupa tanto para singular como para plural. Y por eso algunas veces la gente se confunde. Y dice, ¿y cómo voy a saber si es you una sola persona o si es you? Más de una persona. Entonces, normalmente eso se entiende en el contexto, ¿verdad? Pero la segunda persona es con quien hablo directamente. Y la tercera persona es de quién estamos hablando sin que esté incluida en la conversación, ¿verdad? He, ella, it, eso, que puede ser un animal, una cosa, ¿verdad? Y lo mismo aplica para el plural. O sea, la diferencia es que en plural, en singular es una sola persona y en plural es de dos en adelante. ¿Alguna duda? O sea que las segundas personas serían en plural. Ustedes. No. La primera persona en plural sería we, they y you. No. La segunda persona en plural es you.
No, la primera en persona en plural, como usted la dice. La primera que es we. Ah, ok. O sea, nosotros. Ajá. Y they sería la segunda persona, la tercera persona. They. They, ajá, ellos. Ah. O ella. Ok. Okay. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que los modal verbs no cambiaban y tampoco cambia el verbo que va con ellos? Porque como ellos ya son como un auxiliar, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, dice Sophie can send photos. O sea, Sofía puede enviar fotos. Y send no va en tercera persona, sino que va en su forma simple. ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso? Yes, okay. Yes, teacher. Okay. Now, good plus like. ¿Alguien que me lea el primer párrafo? Okay. Okay. We use would like a lot of for offers. It's very useful for different situations. Okay. Someone that reads the first question. Would you like to come to our house for dinner? Someone who read the second. Would you like some cake? The next. Would you like to celebrate Chinese New Year with us? Okay. Si se fijan ahí, las tres son ofertas, ¿verdad? En diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, would you like to come? ¿Te gustaría venir? Would you like some cake? ¿Te gustaría algo de pastel? Would you like to celebrate Chinese New Year with us? ¿Te gustaría celebrar el Año Nuevo con nosotros? ¿Verdad? Entonces, good like es para hacer ofertas. O sea, para ofrecer algo. Digamos, si alguien llega a su casa y usted le quiere ofrecer algo de beber, usted le dice, would you like something to drink? ¿Le gustaría algo de tomar? Con el good like es una forma polite, o sea, de dar una sugerencia o de ofrecer algo. Someone to read the first paragraph, please. The first sentence. We use good and come for offering to help someone. Ajá. O sea, ocupamos good or can para ofrecer ayuda a alguien. Vaya. The first question, Norma. Would you like? Ah, okay. It's okay. Go ahead. Would you like some help? Uh-huh. And now, Norma. Can I help you? Frankie. Hi. Tell me. Read the last one, please. Excuse me, teacher. I was calling. Franklin? Yeah. Is the second? No, the third one. Okay. Can the I give you hands with that? Mm-hmm. Can I give you a hand with that? Now, everybody repeat. We also use models. We also use models for asking for something. We also use models for asking for something. Making requests or asking permission.
Can you do me a favor? Can you do me a favor? Esa es una forma, ahí dice que es una forma más formal de pedir un favor. Porque si, lo, si usted dice, could you do me a favor, esa es más formal. O sea, el can es más informal que el could. Can you do me a favor? Could you say thanks to your mom for me? Could you say thanks to your mom for me? Esa es una forma más polite, ¿verdad? De pedir que me haga un favor. Could I speak to Amy, please? Could I speak to Amy, please? Okay. ¿Alguna duda o consulta? No. What is mom? What is mom? The second. Yes, mom. M-U-M. Es como mami, mamita. Ah, okay. ¿Alguna otra consulta? No, teacher. El equivalente de mom para hombres sería dad. D-A-D, dad. Dad. O sea, papi. Papi, papito. Dad. D-A-D. Y para mujer, sure. Mom. I have a question. Ajá. Is mom or moon? Do you write it? Mom. Mom. Se oye como O. Es que es una chua. Mom. ¿Se acuerdan que les dije que eso es lo difícil del inglés? Que en inglés las mismas cinco vocales tienen 18 pronunciaciones diferentes. No es como en el español, que en español la A es A donde quiera que usted la ve. The writing is mum o moon. M-U-M. Oh, okay, thank you, teacher. La ponen también como M-O-M. Pero, o sea, hay como diferentes formas de referirse a lo mismo en inglés. Es más, hay unos que lo ponen M-O-M, hay otros que lo ponen M-U-M, o sea, con U. Uh-huh. Hay otros que lo ponen M-A, o sea, ma. Hay diferentes contracciones, pero en este caso es mom, M-U-M. ¿Ok? Thank you. Ok. Can or may I help you? O sea, se puede ocupar can I help you o se puede decir may I help you. Yo prefiero may, ¿ok? Can I help you? Can I help you? Can I help you? May I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? May I have a bottle of aspirin? ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No. Ah, a propósito, congratulations. Most of you, or I may say all of you, say cough as it is has to say. Bless you. O sea, cough. Bless you. O sea, lo hacen bien. Es que hay gente que esa palabra, como en ningún lugar tiene F, no la pronuncian bien. Pero ustedes, la mayoría desde un principio, la pronunciaron bien. Congratulations.
¿Cuál palabra? Thank you, teacher. Cough. For a cough. Cough. Or I have Ajá. something for cough. A cough. Ah. Okay. Es tos. Cough es tos. Cuando usted mm-hmm. está tosiendo. Algunas personas se ponen a toser cuando están nerviosas. ¿Verdad? También hay personas que se ponen a toser cuando alguien está diciendo algo que no debe de decir. Y entonces se pone a toser como que se pone nervioso porque está metiendo la pata. Y está la tos, que es por tener la garganta irritada o la garganta seca. ¿Verdad? Now, Morena, could you read the first question, please? What do you do suggest? Half for drink skin? Uh-huh. What do you suggest? What do you suggest for dry skin? Yes. What do you have for dry skin? O sea, puede ser suggest o puede ser have. ¿Qué me sugiere? ¿Qué me sugiere para la piel seca? ¿Y qué tiene para la piel seca? O sea, puede ocupar cualquiera de los dos. What do you suggest for dry skin? Or what do you have for dry skin? What do you have for dry skin? Con respecto a eso, for me, the best that you can do for dry skin is drink more water. Lo mejor que usted puede hacer para cuando usted tiene la piel seca es tomar más agua. Some people don't drink water when they are under air conditioning system. Hay personas que no toman agua cuando están en una oficina que tiene aire acondicionado. Como no tienen calor, creen que no necesitan agua. Y es cuando más necesitan agua. Porque si usted se fija, usted ponga algo en el refrigerador sin tapar, ¿y qué sucede? Como que suda, se le... No, si usted no lo tapa, ¿qué sucede? Se baña. Se reseca. Se reseca, ajá. Lo mismo sucede con usted cuando está en un ambiente de aire acondicionado. Es como que usted estuviera en un refrigerador. Entonces, uno se reseca más que lo normal. Entonces, usted tiene que tomar agua, esté o no esté en aire acondicionado. Y si está en aire acondicionado, a pesar de que no sienta calor, es cuando más necesita porque se está como deshidratando por todos lados. Sin sentir sudor. O sea... Es raro, pero así es. Entonces, I suggest you to drink more water. Porque eso yes, también right. es parte de la... Cuando usted toma agua, cuando ya tiene sed, ya es primera fase de deshidratación. O sea, no espere a tener sed para tomar agua. Ahí ya está deshidratado. Now, try some of this lotion. Trate o pruebe alguna de esta. Lotion es crema. O sea, no es perfume. ¿Ok? En el caso de Estados Unidos, ellos a la lotion, a la crema, le llaman lotion. ¿Ok? Uh-huh. ¿Y al perfume? ¿Perdón? ¿Y al perfume? Perfume. Okay. Y la diferencia es que el perfume trae como más, ya sea aceites alcohol. O alcohol, ¿verdad? En cambio, la loción es algo como cremoso. Aquí hay un error. Suggest es con doble G. ¿Ok? Suggest. I suggest some ointment.
¿verdad? Eso es una pomada. Pomada, ointment, es pomada. Oh, oh, ungüento, ¿verdad, teacher? Ungüento, sí, pomada o ungüento. Ointment. And you should get some skin cream. Ahí sí están diciendo crema. Skin cream. Crema para el cuerpo. Crema para la piel. Ajá. ¿Dudas o consultas? ¿No? Ok. No. Can and could. Can, could, and may in question forms to suggest or give advice. Entonces, ¿cómo se utiliza? Va primero el modal verb, después el sujeto, después el verbo, en este caso have, y después el complemento y la question mark, ¿verdad? Esas son las fórmulas que yo le digo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir cambiando en la fórmula. Can I have some eye drops? Can I have some can eye drops? I have can I have some eye can drops? I have some eye drops? Can I have some eye drops? May I have an ointment? May I have an ointment? Could I have some aspirins? Could I have some aspirin? Okay. ¿Dudas o consultas? No, teacher. May I have an ointment? May I have some aspirins? ¿Alguien quiso preguntar algo por ahí? Dígame. Sí, diferencia entre may y could. ¿Cuál es la diferencia? May es puedo, poder, como pidiendo permiso. Y could es podría. Ajá. O sea, una cosa es como usted no está seguro, ¿verdad? O sea, podría. Es un, ¿cómo decirle? Una probabilidad. Una probabilidad, ajá. Vea. Podría. Okay. Could I have some aspirin? Casi es lo mismo, ¿verdad? Y por eso se puede ocupar o uno o el otro. Casi es lo mismo. Es que, bueno, lo puse may en el traductor y como que could y may significaban casi lo mismo. May me tiraba es por eso lo que le digo, que es casi lo mismo, pero para darle una respuesta así como más concreta, may es puedo, ¿verdad? Y could es podría. Oh, ok. Yes. Okay. Uh-huh. More polite el could. Sí. Es más político. Now, vamos a hacer lo que es el knowledge check del 2.11. Lo tienen abierto ahí en sus computadoras. El 2.11. Si no lo han completado, complétenlo ahorita. Y si ya lo completaron todos, me avisan. I finished, teacher. Okay, you finish? Someone else finish? Finish it. Okay. Teacher. Okay.
Now, repeat after me. Complete these conversations. With the modal verbs. Can. Could. May. Have. Try. Suggest. Yes. Or should. Number one. Necesito dos personas para el number one. Uno va a ser A y el otro va a ser B. Me teacher. Okay. Star, please. May I help you? B. Yes, may I have something for itchy eyes? Sure, I suggest a bottle of eye drops. ¿Entendieron lo que es itchy eyes? What is itchy? Es como que cuando le pican los ojos. Alergia. Alergia. Que están picando, ¿verdad? Itchy. Es que a usted le puede dar picazón por cualquier parte, ¿verdad? Hay gente que le pica la cabeza, hay gente que le pica los oídos, ¿verdad? Entonces itchy es picazón. Algunas veces hay gente que se rasca la cabeza no porque tenga pulgas ni nada, ni piojos ni nada de eso, sino que porque está como contrariado. ¿Se han fijado? Que cuando alguien le hace, o sea, cuando alguien no lo entienden o algo, se rasca la cabeza. ¿Se han fijado en eso? Sí. En el caso de los ojos, cuando pican, yo sugiero usar agua salada. Se agarra un poco de agua con sal y se lo echa en los ojos y eso es buenísimo. ¿Verdad? No va a arder más. Arde más en el ratito, pero rápido le quita la picazón. En el ratito le va a arder más. Pero también las gotas, cuando se echa gotas, le arden más. Y la diferencia entre la sal y las gotas es que hay algunas gotas, más que todo si no son prescritas por los médicos, que son le podrían caer mal en los ojos, ¿verdad? Entonces, algunas veces hay gente que le dice, ah, mira, a mí me recetaron esta, toma, úsalo. Y tal vez para la otra persona no es apropiado algo que lleve las gotas, ¿verdad? Entonces, en lugar de meterse en problemas, de que usted se vaya a echar cualquier cosa que le pueda hacer más daño que bien, es mejor recurrir a agua con sal. ¿Verdad? Ok. Salty water. Thank you for advice. Now, number two. Other two people, please. Otra dos personas. Okay. Me teacher. You and someone else? I suggest a bottle of eye drops. No, number two. Number two. Ah, what do you do suggest for sore muscle? What do you suggest for sore muscles? Ajá, y se lo puso bien, ¿verdad? Yes, teacher. Ajá. Si se fijan, yo tengo what do you have? O sea, podría ser o suggest o have. Porque se acuerdan, vimos que podía ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Ok. En someone for B? You should try. The female, please. La chica. Ajá. Okay. You should try this ointment, it's excellent. Okay, sure, está bien. For number three, el muchacho que quiso ayudar y
for number three, please? May I have a box of bandage, please? Bandages. 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 Please. Si hubiese sido solo en singular, sí estaba bien como lo leíste. Only one. Como está en plural, es bandages. Bandages. Thank you, teacher. You're welcome. May I have a box of bandages, please? Esas bandages, ¿ya saben qué son? Yes. Yes. Las curitas. Las curitas. Curitas. Ajá. Teacher, I use can and is correct too? Sí, sí. Ahí podían poner can e incluso could. B. B. ¿Alguien quiere? What do you have for insomnia? Continue. Try some of this herbal tea. It's very relaxing. Okay. Try some of this herbal tea. It's very relaxing. In my particular case, I prefer natural things. O sea, hay gente que prefiere medicina de la farmacia que cosas naturales. Déjenme decirles que la medicina de la farmacia no es que se la sacaron así de cualquier lado, sino que todas las medicinas vienen de cosas naturales. Y con la diferencia que le ponen químicos para como incrementar o para hacerlas más fuertes. Pero toda la medicina viene de cosas naturales. Entonces, si usted toma medicina natural, es casi lo mismo sin el químico. Entonces, yo prefiero medicina natural. It's better natural. Now, .2.12. Someone to read it, please. In this session, participants will develop listening skill for specific information. Develop. 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 Si se fijan ahí, las dos son E, pero la primera suena a I y la segunda suena a E. Develop. Ok. Aquí viene un... primero lo vamos solo a escuchar aquí, después nos vamos a ir a la plataforma porque es algo que se tiene que escuchar y ir contestando. ¿Ok? Ya son las 9, dicho. Terminemos, teacher. Take two of these three times a day with meals. Three. Can I help you? Yes. I just came back from London on a long flight, and I'm having trouble sleeping. We have several things for that, including sleeping pills. But I suggest you try some of this herbal tea. Drink some before you go to bed at night. Thanks. I'll try it. I don't like taking sleeping pills. Four. Good morning. What can I do for you? I need something to burn. I burned my hand a little when I was cooking last night. Look here. Oh, yes. I'll give you some cream for it. After you put on the cream, place a bandage over it for a few days. You should be fine. Thanks.
Ok. Si se fijan, son cuatro conversaciones y ustedes aquí tienen, ustedes tienen aquí cuatro diferentes para escoger. Entonces, ¿qué era el problema del primer hombre? ¿Le picaban los pies o le ardían los pies? Que ardían los pies. Ajá, entonces sería el primero. Sore, sore. The man's feet are sore, ¿ok? The second, ¿qué era lo que tenía la mujer? ¿No podía comer o sentía malestar estomacal? Le dolía el estómago. Ajá, sería este segundo, upset. Hay un pequeñito error porque yo hubiera puesto mejor stomachache, pero aquí pusieron upset stomach. And the number three, the man has difficulties for sleeping or the man is sleeping too much. The man has difficulty sleeping. Ajá. Y entendieron a qué se refería, porque él decía, vine de un viaje largo desde Londres y tengo jet slang, entonces es que cuando cambian de horario, ¿verdad? Jet slang, algo así. Entonces ese problema, cuando hay viajes largos, la gente llega como descontrolada del viaje. Yo lo que sugiero para eso es que si usted sabe que va a tener un viaje largo, que va a cambiar mucho de horario, es mejor que no duerma un día antes. Así ya sea que duerme durante el viaje o tan pronto llega, usted va a dormir. ¿Verdad? Number four. ¿Qué tenía? ¿Se quemó con el sol o se quemó de otra forma? Se quemó de otra forma. Sería la primera. Okay. Well, this is all for today. And have a nice weekend. See you. Have a nice weekend, teacher. The same to you, teacher. Bye bye. Take care. Monday, teacher. I will be checking. Bye bye, teacher. Nice to meet you, teacher. Your writings, okay? Bye bye. Bye bye, teacher. It was a pleasure. Have a nice weekend. Thank you. Bye bye.